Buen día, queridos estudiantes. Anteriormente hablábamos de los seres microscópicos, bacterias y virus. Ahora estamos estudiando al ser humano y su salud. Comencemos. ¿Alguna vez han escuchado el término ITS o bien infecciones de transmisión sexual? Son temas muy importantes que se hablan entre los adolescentes y se estudian en el campo del conocimiento de las ciencias naturales. Comenzaremos haciendo una diferencia entre infecciones de transmisión sexual, ITS, y enfermedades de transmisión sexual, ETS. ¿Recuerdan cuando escucharon por primera vez el término enfermedad de transmisión sexual? Muy probablemente estaban en los primeros años de educación básica. Avanzamos unos años y de repente todo el mundo las llama infecciones de transmisión sexual. Es donde empiezan las confusiones por el cambio del nombre. La realidad es que al hablar del ETS e ITS, hablamos prácticamente de lo mismo. Sin embargo, la principal diferencia en la terminología es que las ETS presentan algunos síntomas visibles en la persona. En cambio, las ITS no manifiestan síntomas. Al final, el término que se ha mantenido es el de infecciones de transmisión sexual que engloba a ambas enfermedades. Habiendo conocido la diferencia entre estos términos, les presentaremos una ITS que es muy común, sobre todo en los adolescentes, sus síntomas, formas de contagio, curación y sobre todo la prevención de la misma. Estamos hablando de la gonorrea. Esta es una ITS que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Es causada por la bacteria Neisseria gonorreae. Puede causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años. Se puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales con una persona que tenga esta enfermedad. También, una mujer embarazada con gonorrea puede transmitírsela a su bebé durante el parto. En la mayoría de los casos no presentan síntomas visibles. En algún momento, en los hombres se puede mostrar de esta manera. Sensación de ardor al orinar, secreción de color blanco, amarillo o verde del pene, dolor o inflamación en los testículos, aunque esto es menos común. En las mujeres, los síntomas pueden ser dolor o sensación de ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos. Esta enfermedad se puede curar con una buena dosis de antibiótico, recordando que es una bacteria que la produce. Es una enfermedad muy peligrosa, por lo ideal es conocer la forma de prevenirla, y lo más indicado es evitar las relaciones sexuales, sobre todo a temprana edad. También se puede prevenir si se tiene una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja a quien se le haya realizado pruebas y haya tenido resultados negativos para las ITS. Es recomendable utilizar un preservativo como el condón para evitar cualquier contagio. Les recuerdo que la única forma de evitar esta y otras ITS es la abstinencia. ¡Hasta pronto!